Y de todos modos puedes cambiar después tu avatar si no te gusta. Listo. Oficialmente te estoy siguiendo. Pero te hiciste avatar de hombre. ¿Y por qué me sale? Dice boomer, no sé qué. ¿No es tú? Ah, no, no, arroba Lidia, claro. Bueno, ya. Supongo que esto es muy entretenido para Adrián, que estemos hablando de otra cosa. ¿Qué están haciendo? Estamos en estéreo, es lo de hoy. Ah, ¿Dónde ya, vas? no lo he bajado. ¿No le pusiste pelo a tu mono? Sí, ¿cómo de que no? Mira, ¿ves? En el mío me sales pelona. Aquí no se ve, pero. Mira, en la mía sale, pareces acá como ex máquina. Wow. Okay, bueno, vamos a regreso después, estamos al podcast ahora. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de El Boletín Sangriento, la número 12. Estamos a uno del 13. Es el número de la mala suerte. Y casualmente es el que le va a tocar a Livia elegir la movie, así que, ¿qué significa eso? Si lo ven como una señal, quiere decir que Livia está maldecida. Pero bueno, todavía faltan muchas semanas para eso. Y pues me acompañan, como siempre, mis co-hosts habituales, Livia, Aro y Adrián Rodríguez. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Cool. bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias una vez más por escucharnos y ojalá te queden hasta el final para saber la película que nos va a obligar a ver, a imponer Libia. Hay, fíjate, hay shows que, como el de, porque ahí me llegan como los analytics, donde te dice qué tanto los escuchan, y el de Bad Hair, aunque no lo escuchó mucha gente, sí lo escucharon como más tiempo, como que es un show donde la gente sí se quedó como más hasta el final, entonces, lo Cool. cual me da envidia también, porque mis movies nadie las quiere escuchar, pero las de Adrián sí. Entonces. De hecho, la película ni siquiera está legalmente en México. O sea. Ya sé, pero, Pero es ok. que, ¿sabes qué? En ese episodio sí nos agarramos bastante, nos desviamos mucho bueno, más o menos, ¿no? Creo que hablamos de varios temas que no era precisamente nada más horror y tal vez la gente se quedó más por el chisme que por el cine. A la Probablemente. gente le gusta el chisme. No me digas, nunca lo había imaginado. Sí, Y pues en el show de hoy, como lo habrán visto en el título o en el póster, vamos a hablar de Starry Eyes, que imagino que sí la vieron o tuvieron chance de checarla. Así que pues ya llegaremos a ella en la segunda mitad del show. enamoré. Yo también, pero no de la movie, entonces ya les diré de qué o de quién. Y pues, por eso vamos a hablar en la segunda mitad del show de Starry Eyes o Ojos Estrellados. Y primero, como usualmente, como la vez pasada, siendo como que nadie vio movies de terror. Bueno, Adrián sí mencionó varias, ¿no? Pero Livia no había visto nada, yo no había visto más que las de Godzilla. Dije, voy a repararlo y esta ocasión vi un montón. No voy a alcanzar a hablar de todas, pero tengo para aventar para arriba, como dicen por ahí. Pero ya llegaré a ello eventualmente. Voy a comenzar, como siempre comenzamos con Livia Aro. Tienes que tener un subtítulo. ¿No te acuerdas como de Elvira, que era The Mistress of Evil? Entonces tú ocupas así como un subtítulo como Livia, la damisela del género, del horror, o Okay, hay que pensar en eso. la La madrona matrona. de No, ¿cómo se le dice? Sí, ¿no? ¿Cómo se llaman las matronas, madronas, las que tienen como los burdeles así de? Sí. La Madame, madame, madame está curada también. Madame está mejor. Tenemos, tenemos un grupo que se llama El Boletín Sangriento. Agréguense al grupo y ahí hagan sus recomendaciones de qué subtítulo le podemos poner a Livia. Por favor, chicos, voten, voten bien. Mi apodo aparentemente está en sus manos, entonces No, voten bueno, por si no le gusta, no lo tienes que usar. Pero yo, porque usualmente como las hostes de horror siempre tenían como Elvira, Vampira, como que todas tenían siempre como un subtítulo. Entonces puede ser así Pues, como. acepto sugerencias, la verdad estoy muy abierta a las posibilidades. Yo sí. Pero bueno, Por lo entonces. pronto, madame. Madame. Arre. Ok, Ok, entonces, pues hasta. Madame Aro, dinos qué viste estos días. Pues hasta ahorita lo que he visto, me he limitado mucho a
a Netflix, Series. porque pues, estoy en casa de mis abuelos y aparte pues es como que no es como que puedo explayarme viendo mucho. Estaba viendo Las Voces con Ryan Ryan Reynolds. Reynolds. Nunca la he visto, pero el póster lo tengo ahí claro. Annalilia Fíjate que yo no. matada por. Ay, yo no la quería ver al principio, pero pues dije, ¿qué puedo perder? Nada más en lo que estoy aquí arreglando, acomodando, y sí me terminó como que agarrando la película. Está buena Sí. para palomear un ratillo, y hasta termina gustando, es una buena sorpresa. También me puse a ver As Above, So Below, así en la Ah, tierra como en el Simón, esa infierno. está curada. Sí, de hecho, cuando recién salió en el cine, era una película que yo no la quería ver, pero mi hermana sí. Entonces ahí va, ahí vamos, ¿no? Va a ver la película y pues me gustó mucho y verla en Netflix me encantó todavía más. Y había otra, la de Líbranos del Mal con Eric Bana. Esa me gustó mucho porque, o sea, desde tiempos muy antiguos, entonces el mal resulta que usa el código QR para activarse en sus víctimas. Entonces me gustó mucho la idea. ¿Cómo está eso? Yo Entonces, no la sí ubico el más o menos el póster de ¿cómo se llama en inglés? Deliver us from evil, Simón. Deliver Us, amigos. ¿No lo Sí. has visto? Está No. bien suave. Resulta que el Eric Bana es un El Hulk. detective. El Hulk, antes de que fuera chido estar en el universo de superhéroes. Es un detective. Y resulta que, pues, de la nada empiezan casos bien raros, gente siendo poseída, y ya conforme va siguiendo las migas de pan, las pistas, descubre que todo comenzó cuando unos soldados regresan de casa, de su misión en, no sé, Irán, Pakistán, se me revuelven los nombres. Regresan de su misión y ellos comienzan con este comportamiento extraño, demoníaco, psicótico. Entonces ellos se pueden ver como un video de cómo fue que ellos llegaron o consiguieron el mal. Y ahí pues cuando descubren que hay como una pared atascada de un montón de símbolos hebreo antiguo, etcétera, cosas que nadie puede leer, que no mucha gente podría leer ahorita. Entonces este es el código QR para activar el mal. Sí, pues no, es que ese, aparte de ese título, como que lo he escuchado en un montón de movies. Por ejemplo, le puse en Letterboxd Deliver Us from Evil y salen como 10 películas que se llaman igual. Porque es una frase de la Que línea, ¿no? Creo que. Pues de la Biblia, ¿no? El de es Deliver. del Sí. Padre Nuestro. Ajá, como líbranos del. Líbranos del Ajá, mal. Simón. Líbranos del mal. Bien católicos los tres aquí. Y es No, que. y de hecho, pues el Scott Derrickson hizo el exorcismo de Emily Rose. Escribió Simón. y también dirigió, pues, Doctor Strange. Ah, Y no sabía que era de él. él De Doctor Strange no dirigió. sabía. Él dirigió Doctor Strange, dirigió Sinister y una Sinister. película malísima que se llama El día que la Tierra se detuvo, que es el remake con Keanu Reeves. Ah, Simón. Recuerdo que creo que me salí de la sala con esa Neta. película. Damn. Pero sí tiene una carrera así como que tiene buenas y tiene malas, porque bueno. Él también produjo Sinister, que no es de mis favoritas. O sea, yo no sé por qué la gente dice que da muy tanto miedo. A mí, la verdad, no se me hizo No. para nada. Y El exorcismo de Emily Rose, que pues también no la dirigió, pero la escribió. Ahí, esa película creo que sí se me hace de top, así, ¿no? Sí, dirigió él esa, ¿no? También, o no? A ver, estoy googleando aquí. Simón, él también la dirigió la de Emily Rose. Ah, yo creo que Emily Rose sí es así como ya clásico, semimoderno, ¿no? Ah, sí, la Sí. dirigió él, sí, Simón. también. Creo que fue su. Ajá, ese fue su debut. Sí, esa está buena. Buen debut. La de Sinister, lo único bueno en sí sería para mí, el footage que encuentran en las casas, el Super 8, para mí es como que lo más chido que tiene esa película. La propuesta está como que ok, pero en sí, el cómo llevar a cabo el desmadre por parte del ente, siento que está un poco atropellado. Sí, también a mí esa de Deliver Us from Evil creo que empieza bien, ¿no? Y ya después como que pierde sin chorro el impacto, como que pierde mucha fuerza. Ya al final como que
se vuelve muy, muy redundante o utiliza recursos que ya sabes, o sea, ya sabes, todavía ni empieza la escena y ya sabes cuál va a ser el jumpscare. Y eso siento que pierde mucho. Aunque Sinister creo que se me hace que está mejor hecha, pero no me da tanto miedo. Pero acá sí se me hizo como que ni una ni otra. Pero definitivamente a mí me emocionó mucho ver a Eric Bana cuando salió esta movie, porque creo que la última que hizo fue Munich y ya hizo cosas muy de vez en cuando. Y yo pensé, ¿no? Cuando vi, o sea, porque se me hace que es un buen actor. Pero sí, ya la película, sí, para mí sí fue un poco una decepción. Otra decepción. Sería una con Batman, Michael Keaton, White Noise, está aquí en Netflix también. La vi hace poco. Esa nunca la he visto. White Noise, es la de que su esposa se muere. Su esposa muere. Pues son como voces, ¿no? White Noise son que... como las voces fantasmales, ¿no? Sí. Algo sí, así, recuerdo. Como que lo puedes escuchar a través de la estática. Sí. Tenía Fíjate años que no vi esa película y solamente la vi por Michael Keaton. Sí, recuerdo que también con esta película ahí más o menos se estrenó El misterio de la libélula, que era más o menos también la misma premisa. Sí, era un misterio muy enganchante por el drama. Ya obviamente el final de la película sí está como que un poco exagerado, ¿no? Pero sí recuerdo que esta de White Noise y la otra es ambas tratan sobre la esposa desde el más allá intentando comunicarse con ellos porque hay algo importante que queda inconcluso, ¿no? Sí, fíjate, y nomás como para hacer, ahorita que estás hablando como de movies infravaloradas, pequeño regresión a lo que a la que mencionó Olivia anteriormente, la de tanto en el cielo como en el infierno, o tanto en el infierno como no sé cómo se llama, pero esa yo la vi en el cine, pero sí tenía como un montón de hueva de verla, porque dije, se veía found footage, una más del montón, dije, pues bueno, whatever, pero me acuerdo en la sala cuando la estaba viendo, es de las experiencias como, usualmente las de found footage son las experiencias más tensas que tengo en el cine, como cuando vi las de Rec y eso, pero cuando vi esa película... Yo no creo tener claustrofobia, pero cuando veo películas como El Descenso o que son en espacios cerrados, sí, sí se me contagia. O las movies como Bajo el Agua, por ejemplo, que son como de gente, como esas de... La Cueva. Como de Shallows o cosas así donde... No, ¿cómo se llama la de las chicas? Salió el año pasado una de unos tiburones, pero se me fue el nombre de esa saga de películas. 47 metros. Ándale, 47 metros. En la segunda parte están atoradas como en un cenote... Es sí. Como que hay como una pirámide y no sé qué pedo, y ahí están abajo está del agua. En Amazon, por cierto. Ajá. Eso, no, sí, Amazon Prime. Y es un tiburón prehistórico, algo así. Simón, sí. Entonces, ese tipo de movies que están atrapadas, o la de Underwater también, ¿no? Me dan como... Me asfixian, que ese es el propósito, supongo. Entonces, esa de As Above, So Below, es en catacumbas en París, ¿no? Esas famosas catacumbas que están, pues, no sabes ni por qué están ahí, ¿no? Y sí, me dio esa sensación así como de asfixia y calaveras por todos lados y todo el pedo, sí está. Siento que está más curada de lo que... Que obviamente cuando termine la pandemia vamos a ir. Pues, nunca he ido a París, pero sí me gustaría. Sí, es como vamos un bucket a hacer list. Un boletín especial allá. Estaba leyendo que en esas catacumbas... Al año la gente regresa, o sea, les llegan por correo cráneos que la gente se roba cuando va y les ponen cartas así que desde que me robé este cráneo me he ido súper mal en la vida, así que ahí les da de regreso. Sí, pues sí. Así, los güeyes de seguridad de las catacumbas dicen que llegan así al año de que llegan muchos paquetes de cráneos, o sea, que la gente se les hace fácil así agarrar y... Ya como que creen que están malditos y los regresan. Sí, no conozco la historia o no me acuerdo si en la movie lo explican, pero pues son como famosos. En algunas otras movies han salido, creo en la de Gemini Man con el Will Smith, creo que también salen, pero pues no en ese contexto, ¿no? Salen, pues es que es como un set curada, el creo detalle, yo, ¿no?
El detalle con las catacumbas es de que pues llegó el punto, o sea, París es una de las ciudades más viejas y más habitadas en el mundo. Antes lo era más porque pues era una ciudad importante, ¿no? Siempre lo ha sido. Pero llegó el punto en que los cementerios estaban a tope, estaban a reventar y pues eran tanto los cuerpos y tanta la peste que se quedaron, pues ¿qué hacemos? Y los metieron en túneles. Es básicamente una fosa común, Una la fosa, fosa común más grande sí. del mundo. Y son como 6 millones o 6 mil millones, es un chingo de cadáveres. Pues así se veían las tomas de, así se van a hacer los, cuando empezó la pandemia y todo el rollo, digo, vamos a hacer un tema de lo light a lo serio, ¿no? Pero cuando veías esos shots, no sé si eran reales o eran falsos, de montones de cuerpos así como apilados y no sé si terminaron en fosas comunes o no, pero pensando en cientos o miles de años que alguien se encuentre esos huecos en la tierra. No van a saber, van a ver un montón de cadáveres, no van a saber cómo llegaron ahí, ¿no? O como en la película de, ay, Virus, me parece, la película surcoreana del 2017-2018. Ahí también hay como un estadio de fútbol o algo por el estilo, y es, hay montañas de cadáveres. Está horrible. No, manches. Pero pues sí, es la sombría historia de la humanidad. Pero bueno, entonces. Pues no sé qué más tienes ahí en tu Rolodex. Ay, una de Living. mis favoritas, la de Arrástrame al infierno, está tontísima, pero me encanta. Está muy divertida esa película. Con Sam Raimi. Otra movie que siento que la gente como que ya comprendió que está curada. Yo no la he vuelto a ver desde el cine, creo. Tal vez la vi en video alguna vez. No la he visto en muchos años, pero. Sí, pues recuerdo que me gustó, nunca me molestó, pero siento que como que ya es tiempo de revalorarla un poco, ¿no? Sí, es que a veces la gente se toma muy en serio las películas. Es como que, gente, por favor, Sam Raimi, esto es para divertirnos. Sí, es como no saber qué hacer con ella, ¿no? Como esas movies de terror que te dan risa y dices, y la ves como que es algo malo, pero en lugar de interpretarlo como que era la intención, ¿no? Que te hiciera reír. Y que es un tono como muy específico que fuera de Sam Raimi, no se me acuerdo así como muchos directores que lo logren, ¿no? De hecho. Al menos no que sea efectivo. Sí, es como que baja, es algo muy de él. Entonces, sí, gente, relájese y disfrute. Peter Jackson al principio, tal vez, cuando era joven y hacía sus movies raras Sí. con puppets. Muy brain dead. Simón. Buenísima, me Sí. encanta esa película. Me ¿Qué encanta y otra? me siempre nunca se me olvida la primera vez que vi a la rata mutante radioactiva de las. Era, o sea, en la película se supone que es de zombies y se origina el virus por la mordida de una rata exótica de Sí. la selva de Latinoamérica, de quién sabe dónde. Pero el efecto de la rata es así en stop motion, es un puppet súper barato. Y nunca se me va a olvidar la primera vez que la vi porque de verdad me dio mucha risa el efecto tan chafa. Tan chafa de la película, y pues ya conforme avanza, sí, te dan feeling súper Sam Raimi, ¿no? Y más que nada, pues ya yo cuando la descubrí, pues ya había salido El Señor de los Anillos, y sí me costó trabajo creer, o sea, creer, ¿no? Que Peter Jackson había dirigido una chorrada así como esa, pero ya después hizo la de donde sale Michael J. Fox, creo. Ah, La la de los de. ecos, no, no, ¿cómo Sí, es que son esa? fantasmas, pero no recuerdo cómo se llama. Es que hay una que se llama Stir of Echoes, pero esa no es con Kevin Bacon. Hay otra, The Frighteners, Frighteners, sí. Simón. Que también es así como, pues sí, se burla de la muerte, ¿no? De la personificación de la muerte y estos como fantasmas. Pero sí, Simón. es muy raro el caso en donde combinan bien. ¿No? Como el gore, horror Sí, y porque la es ahí comedia. irónico, ajá, ¿no? Le puse como acá en Google horror comedies y como que todas las que salen no. La única que se me ocurre reciente es la de Ready or Not, que lo combinó bien. Y que agarraron a esos vatos para hacer Scream, ¿no? A ver cómo les queda. Pero Sí. fuera, bueno, viene la de Voices también ahí casualmente, que no la he visto, pero no sé si entre bien ahí. No, a mí Tiene su Voices, encanto. a De mí sí me gustó Babysitter mucho. también. A mí sí me gustó mucho. A Jennifer's Body viene ahí también en la lista.
The Final Girls, que esa me gusta mucho a mí. Está muy suave. Sí, a mí, yo más que nada de The Voices por Anna Lilian Amirpour, que pues hizo Una Chica Camina de Noche, no sé qué. A Girl Walks Home Alone at Night. Y ella escribió, creo que escribió estas de The Voices, ¿no? Pues no, ajá, no la dirigió ella, porque ella no ha hecho más que la de Bad Batch y la de otra que dices, no sé si... No, sabes que la estoy confundiendo, Marjane Satrapi, y ahorita ya le me sigue, Marjane Satrapi, que hizo Persepolis, estaba confundiendo así completamente, pero sí, Marjane Satrapi, que hizo como su biografía animada y luego después hizo The Voices, que no tiene nada que ver. Para mí fue una gran sorpresa. Como que tardas en acostumbrarte un poco al tono absurdo, ¿no? De que hay una cabeza en el refrigerador y el güey habla con esa cabeza, ¿no? Y pelea y dialoga con esa cabeza. Entonces, como que tiene un tono muy así, muy como crudo, pero ya cuando te la dejas de tomar en serio, ya empieza ya como que a agarrar forma bien. Para mí sí me gusta mucho esta, la de The Voices. Y fíjate, creo que alguna vez la empecé. Creo que alguna vez la empecé, como que vi 10 minutos, yo creo que nunca la terminé. Oye, y yo no sé cómo no la has visto, si tiene a Gemma Arterton y a Anna Kendrick, que según yo es eres cierto. Como fan de Pitch Perfect nomás. Acérrimo. Sí. No, sí, pues no, es que ajá, como que siento que vi 10 minutos, porque me están llegando flashbacks de que alguna vez le puse play. Yo a lo mejor mi tren de pensamiento fue ese, porque dije, sale Gemma Arterton, Gretel de Hansel y Gretel, pero pues no sé, es que sabes que Ryan Reynolds no me cae como muy bien, entonces yo creo que lo mejor fue, me hizo turn off. A mí tampoco. Aquí es un Ryan Reynolds antes de ser Deadpool. Antes de ser Deadpool, antes de ser Linterna Verde, antes de ser catalogado como de los guapos. Es que ya se quedó como en un tono. En todas las movies que lo veo, es el mismo... O sea, vi la de... Bueno, hace mucho, ¿no? Pero la nueva de Rápido y Furioso, ¿no? La donde sale Hobbs and Shaw, que son La Roca y el otro vato. Y sale y digo, nomás ponle como una máscara y tiene la misma inflexión, humor, chistes de Deadpool. Y no sé en qué otras dos movies lo he visto. Creo que esta de Bodyguard, no sé qué. El guardaespaldas, porque va a salir la secuela, ¿no? Con Salma Hayek. Y también como que es el mismo... Como el Chris Pratt, ¿no? Que agarró como su tipo de comedia, de hombre atractivo, guapo, pero soy chistoso. Y tonto. Ajá, y como que ya harta, ¿no? A diferencia de un Chris Hemsworth que todavía le aguanto como su Thor chistoso, no ha llegado a ese nivel, hizo otro tipo de humor. Como Ryan Reynolds y Chris Pratt son como esos de que, ok, I get it, ¿no? Es porque Chris Hemsworth como que sí actúa más, pero Ryan Reynolds como que le costó más trabajo sacar su lado actoral, porque él es payaso, es un payaso. No, pues sí. Tenía un sitcom de hace mil años cuando, yo me acuerdo, nunca lo vi religiosamente, pero llegué a ver episodios de un sitcom que tenía él y era él, un amigo y una chica, creo, y tenía un lugar de una pizzería o algo así. Pero pues bueno, ya, no es el programa de Ryan Reynolds, es Boletín Sangriento. Y pues nomás, Livia, no sé si tengas más movies en tu catálogo, o pasamos con Adrián. Pasamos con Adrián. Muy bien. Yes. Okay. Adrián, no vi nada, okay. Sí, no vi nada. Next. No, lo que... Híjole, sí vi varias cosas. Voy a mencionar nada más tres. Muy bien. Vi The Hunt, que es la que menos me gustó. Hablando de comedias, sí, bien Slacker y Horror y todo eso. La de Emma Roberts, ¿no? Bueno, que sale Emma Roberts 5 minutos. Sí, o 5 minutos nada. El por intro. Se me hizo... se hizo, La pelea final está curada. Es que recuerdo que cuando salió hubo así como un... Sí, como... Una controversia, entonces cuando salió dije... No me dieron para nada ganas de ver nada, pero... Sí me acuerdo. Obviamente, soy fan de Watchmen, soy fan de... No vi Lost, pero soy fan, muy muy fan de The Leftovers. Todo esto creado y escrito por... Escrito porque no lo, pues no creo él, ¿verdad? Damon Lindelof.
Y pues dije, bueno, sí, me gustó mucho Watchmen y luego sacó esto. Dije, algo bueno debe tener ya. Hasta apenas, hasta ahorita la vi y sí es como que. Digo, o sea, no te la puedes tomar en serio porque raya en lo ridículo, pero tiene un punto, siento que sí tiene un punto al final, ¿sabes? Como que el comentario de la película es como que, aunque seas woke, puedes llegar a ser igual de nefasto que un republicano súper racista, ¿no? Simón. Y como este otro lado del espectro, ¿no? Como más hacia la. Como estas dinámicas de la cultura de la cancelación, por ejemplo, entonces sí se me hace como que hace un comentario, pero no tan serio. Entonces siento que ay, como dices, la escena final de la actriz, La aquí, pelea, ajá, la pelea, la pelea final se me hizo Betty así Gilpin como y Hilary Swank, me recordó como Kill Bill, así y súper brutal en más todo. que nada eso, como que. O sea, vale la pena, ¿no? Por este último tema. Y sí se me hizo interesante, o sea que, spoilers, se equivocan de persona, ¿no? Y Simón. meten a una veterana junto con los que van a casar y le sale el tiro por la culata. Y que también recuerda mucho a lo que le pasó a Hillary Clinton cuando lo del Pizzagate, que filtraron todos los correos. Entonces creo que como que Linda los inspiró en Algo de este como hecho real de la vida real, de cuando Hillary Clinton le filtraron así, ¿no? Como sus correos privados, ¿no? Entonces la película empieza precisamente con eso. Y no sé, se me hizo como que interesante, pero no la recomiendo. No sé cómo explicarlo. A mí Y me pues gusta la nada, película. vi un clásico también de David Cronenberg, basado en un libro de Stephen King que se llama The Dead Zone. Con el Christopher Walken, ¿no? Creo que tienes, creo que estás muteado. ¿No, no me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí? Hola, 1, 2, 3. No se oye. Ah, Divya dice que sí sorry. me oye. Ay, sorry, ahí está ¿Sí? bien, era yo. Ah, Sí, mira. Entonces sí me oye. Es la de Christopher Walken, ¿no? Que toca a la gente Sí, y los sí, ve sí. acá su. Es como que tiene un accidente por algo, o sea, creo que no explican bien por qué tiene poderes, pero es como un vidente o Es Stephen King, como un nada tiene medio. la explicación. Sí, no, o sea, es como que sí. O sea, en la primera escena está con su novia en un. Es sí, el primer minuto. Como que le duele la cabeza y luego después tiene un accidente y despierta 5 años después de un coma y ahora ya tiene como estas habilidades. Simón. Y realmente creo que tiene como tres actos la película, ¿no? El primer acto pues es él y esta relación que queda inconclusa, pero al final tiene un cierre, ¿no? Como que ya es su novia con quien se quería casar con ella, luego ocurre este accidente, despierta 5 años después y ella ya tiene un hijo de 10 meses. Entonces siento como que primero es esta trama y luego después pasamos a esta otra trama en donde él se vuelve tutor. Y ayuda al hijo de una persona muy influyente, ¿no? Como en la ciudad. Entonces, como que tiene Asperger el morro, o tiene como cierto como que es muy tímido. Y tiene una visión de que el papá como que quiere que el morro juegue hockey. Y él es un niño como que quiere estar más en la computadora o adentro de su casa. Y el Christopher Walken ve que se ahoga jugando hockey. Entonces Eddie va con el papá y lo convence de que no jueguen hockey y le salva la vida el chico, ¿no? Este es como el segundo acto. Y el tercer acto, que creo que, o sea, se vio súper chistoso, de acertado. Creo, en realidad, David Cronenberg no sé cómo le hace, también predijo el COVID en Contagio. Y en The Dead Zone predijo la presidencia de Donald Trump. O sea, realmente sale este Emilio Estevez en el papel de un político así como. Es el típico republicano, Sí, en los ochenteros, ¿no? hombre de pueblo, que político así, mafiosón. Y
Tiene una visión de él en el futuro, ¿no? Cuando, antes de que él sea senador y es su primera campaña, entonces le da como el handshake, ¿no? Que hacen todos los políticos cuando están en Sí. campaña y lo ve en el futuro a punto de activar los misiles o sea, hay una escena en donde él de alguna manera en el futuro ya llegó a ser presidente de los Estados Unidos y en su papel de macho republicano como que activa los misiles, ¿no? Y se ve que están todos los políticos como que el presidente está así que loco. Y el último acto es como Christopher Walken intenta evitar o a arruinarle la carrera política para evitar que este futuro peligroso, pero bastante realista. Cuando lo estaba viendo, o sea, estaba así como entre risa e incómoda, así como que, güey, qué pedo, o sea, realmente es como si Christopher Walken hubiera impedido que Donald Trump fuera presidente. Y ya fue, pues, pero sí también que también fue una coincidencia que también está así medio woke, ¿no? Con The Fund y este. Pero pues sí, Stephen King siempre, o sea, se peleaba con Donald Trump por Twitter cuando era presidente, entonces como que sí entiendo que ya de dónde viene esta crítica, ¿no? Y ahora que Stephen King es multimillonario, también ya, no sé, cuando los multimillonarios se quejan de cosas, yo no les creo, pero bueno, es mi postura. Bueno, no importa, con alguien que le cague el palo al Al presidente establecimiento, no, y pues que sí. sea leído, ¿no? Yo me voy por bien servido. Pero sí, y finalmente, mi favorita, The Endless, Detective se llama. Pikachu. The No. Endless. Me suena. Es la de los hermanos. No, no son hermanos. Son Endless, dos sí. directores, ¿no? Que No, sí, siempre trabajan juntos. son dos hermanos. ¿Son hermanos? Bueno, en la película, perdón, en la película sí son dos hermanos. Bueno, creo que son los que hicieron la de Spring. Esa es de las que tengo contempladas así como en algún episodio. Esa movie me gusta un chingo. De un vato que va a Italia y conoce a una chica en Italia y resulta que es peligrosa. O sea, se llama Esa no Spring. la he visto. Sí, a ver, Spring Movie del 2014. Sí, se llama Spring Check, que la estoy Es viendo. de Justin Benson y Aaron Moorhead. Y creo que ellos dos. Simón, Sí, The tienen Endless una otra. Synchronic es la más nueva, ¿no? La que salió hace poquito con el. Órale, no he visto Synchronic. Con el Dornan y el Falcon, güey. Jamie Dornan y el Anthony Mackie. ¿Cómo se llama? El Christopher Grey, ¿no? ¿Cómo se llama? Christian Grey. Y el Falcon. Sí, creo Pero que siempre tienen temáticas así como bien Twilight Zone, ¿no? Como sí, bien bien, raras. Ajá, como tienen súper como un trip extrañas. acá bien de ellos, güey. La de Endless creo que la vi, no estoy seguro, pero Me gusta su onda, como que está raro. Simón. Están diferentes, o sea, como que ahorita que dices que mencionas Spring, la voy a checar. O sea, siento que hace Puede que te maravillas con el low ajá, puede que budget. te guste, porque es sobre como que utiliza el sufrimiento del personaje principal, porque empieza la movie cuando se le muere como su jefa, y pues para despejarse se va a Italia, y en Italia pues conoce como una chica así súper atractiva, ¿no? Con un vestido rojo y todo el rollo, y pues la morra le empieza a tirar la onda, y pues el vato como que se va en este trip de estoy sufriendo, pero casualmente estoy conociendo una chica pues acá que me tira la onda, pero conforme es como tan fácil ese rollo, que lo puedes interpretar como, ah, es que son europeas, son liberales, pero conforme avanza la movie te das cuenta que a lo mejor ella no es lo que aparenta ser, ¿no? Entonces, es como, pues, el clásico, los mitos estos europeos de mujeres como sirenas, ¿no? Algo así que, no literal sirenas con cola y eso, sino como, ¿cómo les llaman? Como Sí, como arpías o algo así, como esos nombres que les dan a las mujeres que, medusas sí, o no sé sí. qué nombre tienen acá de, como que, Como penes voy a fatales. buscarla. Ajá, que te seducen con, por alguna razón, ¿no? Sí, Incluso ligero vampirismo, ¿no? Como que también ellos hicieron uno de algunos segmentos de la última de VHS. bueno, Adrián, te interrumpí como siempre, interrumpo gente. Platícanos de The Endless, de Justin Sí. Benson y Aaron Moorhead. Y de hecho, pues, The Endless siento como que no encaja tanto en el
en el horror en sí, como que al final de la película, como que dijo que okay, creo que no es precisamente horror. Lo calificaría más como misterio, ciencia ficción. Medio Sí. Lovecraft también, ¿no? El pedo. Y Lovecraft. está directamente, ¿no?, como relacionado con Lovecraft. Pero siento que ya a esa altura, como que Ya todo es Lovecraft, ¿no? Ya sí. sé. Ya todo lo que sea horror cósmico, ya horror en Simón. el espacio, o no sé, algo de Bueno, Clive Barker, dimensiones, ¿no? Podemos whatever. cambiarle y decir como. Aunque Clive Barker era Podría como ser. más como más degenerado, ¿no? Sí, un poco Y más dimensional. Como más sexual, como más body horror, ¿no? Así como. sí, como más existen dimensiones de dolor, Ajá, ¿no? El pero de dolor fetiches porn. raros. Así. Simón. Sí, pero bueno, ya volviendo, ¿no? Sí, o sea, creo que cuando vi el trailer yo esperaba algo así como muy críptico y misterioso, pero en realidad creo que pues el drama de la película en el que gira está bastante como asentado. O sea, empieza con dos hermanos que en algún punto de su juventud se escapan de un culto, lo que se dicen que es como un culto del fin del mundo, ¿no? En donde se suicidan colectivamente. Todavía tengo así algunas dudas de cómo funciona la lógica de la, bueno, es que no es magia, pero la lógica metafísica de la película, porque no me hace clic algunas cosas. No, obviamente no se las voy a spoilear porque necesitan hacerlo ustedes, ¿no? Pero como que se dan cuenta de que en el mundo real la vida está en culera, tienes que trabajar, tienes deudas, te tienes que lidiar con un chingo de responsabilidades, ¿no? Entonces el hermano menor como que no tiene bien los recuerdos de cómo era la vida cuando estaba en el culto, y le dice: ¿sabes qué? Quiero ir de visita al culto. Entonces como que viajan y ya llegan, pues es un rancho, ¿no? Así, literal, es un rancho. Y empiezan a darse cuenta como que la gente que estaba ahí viviendo no ha envejecido nada, aunque ya hayan pasado como que casi 15 años, ¿no? Entonces empiezan así como que a darse cuenta de que algo no anda bien, de que hay como que hay como eventos que ocurren dentro del rancho, y el hermano mayor, sabes, que no está diciendo la verdad. Entonces se supone que los del culto están castrados. Entonces tú cuando empieza la película crees que están castrados, pero ya después te revelan que fue una forma como de chamearlos, como de exagerar algo que no, o sea, era mentira, ¿no? Era nada más como para hacerle mal a la imagen. Y bueno, en realidad estoy tratando como de no entrar tanto en detalles, pero sí tiene unos reveals muy, muy importantes. Y cuando ocurre ya este momento metafísico, ahora sí como que el momento más escalofriante, se me hace que funciona bastante bien. Yo pensaba que iba a irse por un lado, y en realidad creo que la película no termina tan oscuro como te hace creer durante todo el recorrido. Como que esperas un final triste o un final así como no sé, como oscuro, ¿no? Sí, Como sí. algo no, como que los hermanos no van a terminar felices. Como Colorado Space, ¿no? De que tiene al final así mega todo vale Sí, chorro, pues, ¿no? así como que. Okay. Y en The Endless como que al final de cuentas, eso creo que fue el final exactamente lo que me hizo como que caer en este 20 de que, ok, creo que no vi una película de horror precisamente. Pero realmente te hace creerlo mientras la estás viendo, porque tiene mucha tensión, tiene mucha atmósfera. Siento que nunca había visto esta representación de la criatura, si es que existe tal cosa, como lo están representando aquí, que es como el lado lovecraniano, ¿no? Que es como el terror a lo cósmico y a lo desconocido. Creo que lo logra bastante bien, porque nunca lo vemos a cuadro, sino se da a entender. Y no sé, si siento que sí encontré así como que
una joya así de esas, pero nada más se la podría recomendar, ¿no? A quienes les gustan esos temas, ¿no? Como sci-fi y así. Pues nosotros somos el público apropiado. Chéquenla, si no la han visto, chéquenla. The Endless, el infinito, ¿no? O el sinfín. Uh-huh. El sí, cuento de nunca acabar. El sí, que bueno, sí, que es como el día de la marmota, cachitas. Simón, Happy Death Day. Simón. Y pues esos fueron tus tres, eso. ¿Son todas tus movies? Sí, también, bueno, el programa pasado mencioné Calls de Apple TV. En ese momento no la había terminado. Ahorita ya las vi todas. De verdad, no puedo estresar tanto esto. Tienen que verla, o sea, es de lo mejor de horror y ciencia ficción también. Calls. Habla. Calls, o sea, yo pensaba que era antológico, pero el final de la serie sí está todo conectado y todo tiene sentido. Entonces, el feo. Spoiler. El payoff es bueno, como que no esperaba nada y me sorprendió mucho y de verdad, cuando lo terminé dije, definitivamente es de lo mejor del año y pues lo dijo Fede Álvarez, ¿qué más recomendación quieren? Te lo recomiendo mucho. Ya subieron la de Mr. Nobody a mis páginas, que no diré sus nombres, pero ya saben a cuáles me refiero. Que me metí para poner Calls a ver si salía, pero ya subieron la de Nobody. Pero bueno, no hablaremos de esa aquí. Ah, la de este... Con el Bob Odenkirk, ajá. Sí, Bob Odenkirk. Sí, el, sí. El John Wick, chistoso. Yo la que quiero ver es la de 30 monedas. No la han puesto en el HBO, yo estoy esperando HBO. Que la suban. Pero porque, ajá, la Adrián ya la recomendó aquí y sí he escuchado cosas interesantes, pero... ¿Cuál? Pues la de 30 coins. 30 monedas. Ah, ya. Sí, no, esa yo la tuve que torrentear porque sí. No, ajá, me yo, esperé. Yo estaba asumiendo que como es de HBO, dije, la van a subir tarde o temprano, no más que se tardan un chingo como la de Devs, que salió en Estados Unidos, sí. Luego tardó un chingo de meses en salir acá. No me acuerdo si en Amazon o en Fox, uno de esos. Pero uh-huh. Pues ya para cuando salen, ya el que la vio pirata, o sea, ya todo el mundo la vio pirata, ¿no? El que la quería ver. Uh-huh. Entonces, igual esta de 30 Coins salió ya en HBO allá y aquí nomás no. Luego porque sí, piratea no. A la gente, cosas gente, pero pues, ni modo. Ajá, que, si se van a poner, si se van a andar rockstareando como quieren todo y cada quien tiene su servicio de streaming, está bien, pero pues pónganse de acuerdo y que sea global el estreno, claro. Que no mamen. Hasta que Shutter no llegue a México, ansío el día, sueño. Ya, con sí. De hecho, de Shutter, yo vi la primera temporada de Creepshow. Y está muy buena. Ahorita ya, creo que ya acaban de estrenar, no sé si la segunda o la tercera, pero ya había ahí reviews de que ya hay nueva temporada de Creep Show. Sí, la neta, chéquenlo, está muy, muy chingona. Está muy chingona, son como dos B-movies en 20 minutos, güey. Están súper, súper, súper curadas. Yo saqué cuenta en movie, saqué un trial de 90 días, entonces... Tengo 3 meses para... No sé si conocen esa aplicación. Es como más art cinema, más art house, ¿no? De hecho, me metí... Lo primero que hice en cuanto saqué la suscripción es me metí a la categoría de terror y... No tienen así como mucha variedad. Tienen la de Unseen de Steven Soderbergh y Carnaval de las Almas, así de los 60s. O sea, tienen como viejitas, ¿no? Y cosillas así. Movie. Que sí están curadas. Pero, ¿mande? Movie. M-U, como Tubi, que también es otra aplicación que tiene un chingo de movies. Gratis, movie, sí cuesta, pero me encontré un código para sacar 90 días gratis, entonces me vence como hasta julio, pero pues porque como que también tengo mi lado de gente que quiere ver art house cinema, entonces he estado viendo ahí como cosas, pero nice. Quería ver qué selección tenían de terror y como que tienen, pues no es como su prioridad, ¿no? Pero sí, no sé por qué mencioné todo eso, no, porque estamos hablando de aplicaciones, ¿verdad? The Shutter. Pero vamos a hablar de. Vamos a hablar de la aplicación que todos tienen, Netflix. Y está justo. Qué bueno, lo único bueno que hayamos grabado un día después del planeado es que alcancé a colar una movie que vi anoche. Que la acaban de poner ayer o antier, que se llama Love and Monsters. No sé si la vieron. No,
Apenas vi el trailer. ¿Qué tal está? ¿Sí te sabes? Es No la he como visto. medio young adult el pedo, o sea, sí son esas romances así de un adolescente que hace todo por su amada. Se supone que es un futuro postapocalíptico donde un cometa iba a caer a la Tierra y la humanidad manda como cohetes al espacio para destruir el asteroide o el cometa. Y sí lo destruyen, pero lo destruyen en tantos pedazos que todos los pedazos caen de vuelta a la Tierra. Y desatan una radiación que nomás muta a los insectos gigantes, ¿no? Los hace, pues, gigantes, como, no tan gigantes, no son como Godzilla, sino un término, del tamaño, no sé, de un elefante, ¿no? O dos elefantes, uno encima del otro. Como el Pero, ataque de pues, las arañas. ándale, siguen siendo insectos gigantes, ¿no? Si los chiquitos me dan miedo, imagínense, pinches insectos. Entonces, babosas, ciempieses, cangrejos también, nos afecta a los cangrejos. Todo está gigante, nomás los insectos. Entonces, pues, se supone que ya son 7 años después del apocalipsis. Y los humanos están como bajo en búnkers bajo la tierra, pues en facción. O sea, los sobrevivientes que se alcanzan como a esconder bajo la tierra. Y el protagonista, pues, es un chico que tenía una novia. Y pero terminaron pues separados. Y su novia está como en la costa. Y él está pues en otro búnker, ¿no? Y ella también se entera de que está viva a través de un radiocomunicador. Entonces el vato va a hacer una expedición de su búnker al búnker de su novia. Pero pues para salir tiene que pasar por la tierra. O sea, tiene que subir a la tierra. Y caminar kilómetros de un búnker al otro búnker. Y pues obviamente nadie quiere que lo hagan porque dicen que los que salen no sobreviven los ataques de los insectos gigantes. Pero pues el amor es tan. La movie pues se llama Love and Monsters porque pues el amor es tan poderoso que está dispuesto a sacrificarse por ir atrás de su chica. Entonces toda la movie es la expedición de él y las cosas que se topa personajes interesantes. Un perrito que es su mejor, se convierte en su mejor amigo. O sea, está, y sale un robot también que habla. O sea, está curada la aventura. Es como sci-fi. Tiene elementos de terror, pero es más como humor. O sea, no es un horror así visceral, ¿no? Es un horror. Ahorita que hablábamos de comedias, horror tiene elementos de eso, pero es más como esas novelas Young Adult de futuros distópicos, con elementos medio cursis, poquita acción. Está bien, o sea, está como. Si no tiene nada que ver este fin de semana, la ponen y. Y ahora sí que se la pasan lindo en familia, pero no esperen así como. Si me dan ganas. Sí, no, yo sí se las recomiendo. O sea, sí me gustó, me mantuvo interesado toda la movie. Y el plot, aunque ya sabes en qué va a caer, pues el tipo de movie ya sabemos en qué terminan. Pero pues sí, y los insectos, y de hecho la movie está nominada a mejores efectos visuales a los Oscars. Como que no habían opciones, que yo creo que dijeron, mete esa de Love and Monsters. Porque, Rayos. pero los efectos sí están curados. A pesar de que se ven CGI, están. No sé si la movie fue low budget o no, pero los efectos de los insectos están curados para lo que es la película, sí. Y yo estoy casi seguro que hubiera sido un lanzamiento en cines, nomás que seguramente como que es de Paramount o de una de estas compañías, como que han de haber dicho, ah, ya, láncenla en Netflix, se la vendemos, como lo han hecho con muchas movies. Porque sí tienen producción de cine, pues, ¿no? O sea, sí se ve que es una movie, no es una B-movie, pues si eres una movie que hubieras visto en cines, si hubiera sido un año normal, tipo Hunger Games o algo así, nomás que pues yo digo que seguramente la pandemia, haber dicho, digo, no me acuerdo si era Sony o Paramount o Universal, una de estas compañías famosas. Han de haber dicho, ah, pues te la vendemos Netflix. Como, ¿qué otra movie hicieron eso? No me acuerdo. Hace poquito hicieron otra cosa igual con una movie que iba a salir así en cines y mejor se la terminaron vendiendo a Netflix. Pues Pero varias ya pues. van, ¿no? Sí, ha habido varias. Pero Pues de la de, hecho. bueno, no sé si la de zombies de Zack Snyder. ¿Le pasó eso precisamente o si siempre No, fue esa sí es planeada a producto. Esa Netflix? sí fue varo de Netflix. Así es de ellos. Porque Ah, sí okay. se nota mucho los La de efectos, ¿eh? Enola Holmes creo que fue de esas, que la iba a sacar Warner en cines. Y dijeron, ah, esta madre véndesela a Netflix. Y por eso salió directo. Y por eso tiene buena producción, yo lo que me sorprendió. La de Nolan, no sé, digo, no está mala producción, pero yo sí la sentí más como para Netflix que para cine. Yo sí. Pues yo no, fíjate, a mí sí me sorprendió la producción de la movie. Ya cuando leí de que Warner se la vendió a Netflix porque no la querían sacar ellos. Pues sobre todo porque salió justo a los primeros meses de la pandemia, ¿no? Cuando todo estaba en crisis. Y HBO Max todavía no sacaban este rollo de que ellos mismos sacar sus movies. Sí la sentí un poquito más, como más carita. Y no sé, digo, ha habido otras, pero bueno, ahorita no me acuerdo. Pero eso es Love and Monsters de. ¿Quién dirige? Aquí tengo el nombre. Michael Matthews, que no sé qué ha hecho antes. Pues no he visto otra movie de él previa, pero bueno, ahí está mi primera recomendación. Las demás son como más viejitas. Vi una.
Ok, voy a mencionar dos viejitos. Bueno, vi Dawn of the Dead, la de Zack Snyder, como en preparándome para Army of the Dead. Y googleando, me encontré unos artículos súper viejitos donde entrevistaban a Zack Snyder, que le preguntaban, oye, ¿qué tienes en puerta? Y decía, ah, estoy planeando una secuela para Dawn of the Dead que se llama Army of the Dead. No me acuerdo qué sitio era, pero era como un artículo de hace, pues, como 10 años seguramente, cuando salió esta movie. Y se me hace curioso que la película Finn la hizo. Técnicamente no es una secuela oficial, pero estoy yo como esperanzado que a lo mejor hay un cameo al final de Sarah Polley o alguien así de los que sobrevivieron en la original. Digo, spoilers. Bueno, no sé si sobrevivieron, porque al final parece que nadie sobrevivió, ¿no? Pero sí, se van en una lancha, ¿no? Están como grabando con como una handicam. Isla o algo así. Se cae la handicam y nomás ves las patas de los zombies. Te dan a entender que se comen a todos los sobrevivientes, ¿no? Que no hay un lugar seguro, pues, sí. Ajá, entonces, a lo mejor al final de Army of the Dead hay una conexión. Porque pues se ve como su propia historia, ¿no? Es otro pedo que no es la de Dawn of the Dead. Uh-huh. Pero estaría curada que fuera el mundo expansivo de... Como el Zombieverse de Snyder, ¿no? Entonces, otro hashtag para Zack Snyder. Saquen el Zombieverse, ¿no? De Zack Snyder, algo así. Ni empieces. Muy bien. Así empezó de cura el otro, güey, y ni existía. Pero ya existe ahora, así cambian las cosas. Valió mucho la pena, ¿eh? Valió mucho la pena el hashtag. Muy bien. Hay una movie del 76 que se llama Alice, Sweet Alice. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Suena, pero no la he visto. No. La portada es súper icónica. Es como una mona con un... Como estos impermeables amarillos y un cuchillo. Y sí, me dice, suena. Alice, Sweet Alice. Es como... Sweet Alice. Y es del 76. Esa movie, así de directo 5 estrellas en Letterboxd, ¿no? Me explotó la cabeza. Es una madre soltera y tiene dos hijas. Las dos niñas son como de 10, 12 años, cuando mucho, ¿no? De hecho, una de ellas es la actriz Brooke Shields, no sé si la ubican, pero pues cuando tenía como 12 años, ¿no? Entonces son como dos hermanitas que siempre se están peleando. Y una es como medio ángel malvado, ¿no? De que una es mala y la otra es buena. Y así te la ponen, ¿no? De que una es bien malvada. Entonces, cuando el día de su primera comunión de las dos, o sea, van a hacer como la comunión el mismo día... como una niña vestida de un impermeable y una máscara encierra como en un cajón o en un baúl a la otra hermana y le prende fuego al baúl, ¿no? Y pues cuando lo abren, pues en medio de la comunión y todo es pinche desmadre, un escándalo, y pues matan a una de las niñas, y como vemos nomás a alguien encapuchado así que lo hizo, y como vemos que la hermana todo el tiempo está molestando a la niña, a su hermanita, pues todo mundo asume que es ella. Y ella dice, no fui yo, yo no maté a mi hermana. Pero todas las evidencias, todos los testigos vieron a una niña con un impermeable amarillo y una máscara. Entonces la mandan como a psicólogos y todo. Y ella insiste, yo no fui. Le hacen el examen el polígrafo. Y ella insiste todo el tiempo de que yo no fui, yo no la maté a mi hermana. Mi hermana está fingiendo, ella está escondida. Entonces, como que te pone a ti todo el tiempo, no sabes... Si lo que estaba en el baúl entonces era la hermana, era la otra hermana, la que pensábamos que era la buena todo el tiempo, a lo mejor era la mala y está mintiendo. Y está haciendo que culpen de loca a su hermana. Pero aparte tiene un subtexto medio religioso porque pues es como un pueblo y todos son bien católicos, ¿no? Entonces, y aparte es inglesa la movie, entonces sí. Está curada como todo lo que pasa, se me hizo como un plot bien moderno. O sea, como que si fuera una movie de ahorita sería de Ari Aster, ¿no? Por así decirlo, nomás porque está en los 70s. Y es de detectives, medio slasher, pero... Como todo está en el backdrop de la religión, lo hace como más siniestro todo, pues, ¿no? De que en apariencia, pues, todo mundo se reúne siempre en las misas. Y como diciéndote que ahí es donde pasa lo más siniestro, pues, ¿no? Y empieza a haber una serie de asesinatos en el pueblo. Y siempre vemos nomás como impermeable amarillo, chiquito. Y pues tú sabes la niña, ¿no? Pero como no sabes, o a lo mejor es otra cosa. Y está curada, o sea, es la movie... Digo, no le voy a spoilear al final, pero sí... Y la voy a ver. Me gusta cuando veo movies de otra década, de los 70s, que me explotan la cabeza, porque a veces creo que ya no va a haber movies viejitas que me van a gustar mucho. Y cuando salen estas como sorpresas, esta la vi en Tubi, hablando de Tubi, Movie, es una aplicación así gratuita para ver movies también. Que pues ahí está, ahí me salió ahí en Tubi. Que yo no sé si Tubi es legal o no es legal, pero yo lo tengo suscripción y puedes ver movies, entonces. Y tienen muchas viejitas como de terror. Entonces, creo que en YouTube está, ¿eh?
Ah, pues a lo mejor también está en YouTube. No sé qué calidad. La que yo vi se veía súper chingona en HD. O sea, se veía como un transfer nuevo en HD. Que es lo que me gusta de Tubi, que tiene movies nuevas, pero como buenos transfers de las movies, ¿no? En YouTube luego a veces están como en VHS o así como ripeadas de un DVD viejito, ¿no? Para que no lo detecte el... O sea, si existe un Blu-ray de la movie, todo, obviamente, pues no lo compré, ¿verdad? Pero la vi en Tubi. Pero sí, Alice, Sweet Alice se llama. Está... No, y el final sí... O sea, me explotó la cabeza sobre todo por el final. Como que ese twist final que no les voy a contar a ustedes. Es lo que terminó como de redondear todo, así como lo... Pues la movie, así como, ay, güey. Porque no es un slasher en sí, es como otro pedo, está curado. Y otra Okay, muy la voy a ver. viejita. Otra muy viejita que vi se llama El Abominable Dr. Fives del 71. Esa no sé si la han visto. Sí, no me suena. Sale Vincent Price. ¿Han visto el fan? Bueno, supongo que han visto El Fantasma de la Ópera, pero han visto la de Palma, que es El Fantasma del Paraíso. Es como una combinación entre El Fantasma de la Ópera, incluso Saw. Bueno, que lo voy a contar como la premisa y ya con eso pasamos a la otra. Se supone que... Es que empiezan a morir cirujanos plásticos en Londres, ¿no? Entonces ponen a dos detectives como a investigar estas muertes misteriosas de cirujanos plásticos y empiezan a darse cuenta que lo que tienen en común es que todos los que están muriendo trabajaron en un caso de una quema, o sea, de una mujer que se quemó y según ellos le iban a salvar la vida, pero no pudieron salvarle la vida. Y resulta que la mujer estaba casada pues con alguien, ¿no? Y esa el esposo, bueno, se supone creen que los dos murieron en el incendio, la esposa y el esposo, el vato según se incineró y ella pudo haber sido salvada con cirugía, pero no pudieron salvarla. Y digo, es de los 70, o sea, como este spoiler, pero esta no es como tan choqueante como la otra. Entonces, si les spoileo este pedacito, pues no hay tanto pedo, pero obviamente nos y nosotros al que seguimos de hecho es al villano, pues no es como si en Saw siguiéramos a Jigsaw, no a los buenos, ¿no? Por así. Entonces, Vincent Price se supone que es el que se quedó. Es el que se quedó viudo y está ejecutando venganza con los 10 cirujanos que estuvieron presentes o los 10 doctores que pudieron haber salvado la vida de su esposa, pero no lo hicieron. Pero a cada uno los está matando según las 10 pestes o 10 profecías. No me acuerdo si son pestes o cosas de la Biblia, ¿no? Que son como ranas, Son las langostas, pestes. heladas y fuego. Y cada uno los está matando como con, y deja como símbolos hebreos cada vez que los mata. No, no, plagas, perdón, Ah, son las plagas, plagas plagas, plagas. bíblicas. Ajá, Simón, las 10 plagas. Entonces, a cada cirujano los están matando con una de las plagas. Y digo, nosotros estamos siguiendo a él, pues entonces técnicamente nosotros estamos siguiendo al malo. Pero les pone como trampas medio jigsaw, pues, ¿no? Así de que. Por ejemplo, a un vato le pone una llave en él y se. Le, lo, porque él también era cirujano, pues eran doctores todos, ¿no? Le metió la llave en el corazón, o sea, como cerca del corazón al hijo de uno de ellos. Y como que iba, hay un veneno que le va a caer en la cabeza. Y si no le sacas, si no le extraes la llave a tiempo, No. pues el ácido le va a caer en la cabeza. Entonces tienes que hacerle una cirugía rápida, sacar la llave donde la metí No y manches. desencadenarle como en la cabeza, desencadenarle como una cadena que le está sujetando así fija la cabeza, pues para que el ácido no le caiga encima. Entonces, muchas trampas acá, digo, como de Saw, ¿no? Que 30 años después las hizo James Wan, pero este Dr. Fives está bien misterioso. O sea, está bien cabrón para matar gente, pues como que casi lo estás apoyando. Pero también los detectives, pues es como Seven, ¿no? Que están batallando en encontrar al asesino, pues de estos cirujanos y todo el rollo. O sea, no está como tan seria, está un poco como pop y son los 70s, era medio psicodélica, ¿no? Y aparte, el doctor este era como organista, entonces siempre está tocando como un órgano, como el fantasma de la ópera, y trae una máscara como de cera. Y aparte es Vincent Price, está curada porque pues el vato ya estaba viejo para ese entonces, pero seguía siendo buen actor, ¿no? Entonces, y como Darth Vader, como que él no podía hablar, entonces se conectaba un aparato aquí en la garganta y habla robóticamente como con un dispositivo como con voz de robot, ¿no? Así, entonces, no sé, está bien rara, está curada y me gustó mucho esa movie. Y sí es como un take de horror del fantasma de la ópera, ¿no? Pero sí está, se las recomiendo también. Bastante irijillo. Se llama El Abominable Doctor Fives. Hicieron una secuela después que se llama Doctor Five Rises o algo así. Como Dark Knight Rises. Ah, no, sí. Doctor Fives Rises Again. Y pues, no he visto la secuela, pero esta primera parte está muy curada. Está como muy pop. Los colores están como bien psicodélicos. Es británica, es de los 70s. Entonces
Entonces imagínense como el tipo de estética, así como bien colorida. Oh, my God, sí. A ver, como... espérame, es que necesito anotar las tres que dijiste. Creo que está en YouTube también, ¿eh? Pues, digo, nos conocemos, tenemos mensajería instantánea. Dime las pasas. Puedo pasarte los títulos. Por favor. Le voy a dar, cuando lo vea de nuevo, lo voy. Sí, el abominable Dr. Fives me apareció también en YouTube. ¿Y se ve bien? Yo la... En YouTube se ve muy bien. Simón, creo que la versión que está en YouTube seguramente es la que yo vi. No esa, no la vi en YouTube, pero sí se ve HD y todo el rollo. El mismo archivo. El Abominable, ajá, Simón, sí es cierto. Dice Abominable Dr. Fives, 1971, comedy horror movies. Sí, tiene humor. Algo que me gusta un chingo de los ingleses es como el humor ácido que tienen. O sea, como hasta las movies como de James Bond de aquellas épocas tenían como un humor así como bien inglés, no sé cómo describirlo, pero como hasta mucho sarcasmo, como mucho así. Entonces, ajá, tiene, o sea, como no es pelado, pero no es ñoño. Pero no es grosero, solo te quedas como que te saca de onda un poco. Como de, ah, qué inteligente. Muy raro, entonces, pero inteligente. Ah, sí, que creo que Monty Python lo llevó como a lo bizarro, pero es ese tipo de humor así súper... Pues, como extraño, pues, ¿no? Pero bueno, sí. Están mis recomendaciones. Digo, vi muchas viejitas y pues no. Digo, vi más, pero ya esas las dejaré para otra ocasión. Sí, La Casa Muda con Elizabeth Olsen también está curada. Bueno, no está tan curada, pero otra de las que la original está más chida. Está curada ella, pero la movie no. Ah, me gustó. Sí. Pero bueno, y fue su primer rol en cine, creo, o su segundo, entonces está curada. Pero ahora sí, vamos a pasar a hablar de Ojos Estrellados, la movie que tengo aquí, mi prop, Starry Eyes, que ahora me tocó elegirla a mí. Todos la vimos y les voy a dar, antes de preguntarles a ustedes como sus opiniones, pues siempre les pregunto cuando ellos la eligen por qué la eligieron, pues ahora como la elegí yo voy a explicar por qué la elegí. A ver. Porque es una, entre más pasa el tiempo como que más la aprecio, siempre la aprecié desde que salió por primera vez, como que me gustó un chingo, así me explotó la cabeza, hablando de movies que te explotan la cabeza. Y como persona que a veces siento que sobreanaliza el cine innecesariamente... Creo que es una movie que fácil, y ojalá podamos debatir ahorita eso, puedes leerla como de dos maneras, una positiva y una negativa. Creo que la lectura negativa ha surgido más como con los años, porque la movie es del 2014, salió mucho tiempo antes del Me Too Movement y todo este rollo. Cuando, no es que nunca se hubiera visto bien esto de que las actrices tienen que acostarse con los productores. Pero como que antes se le daba un pass, o sea, como que algo que se interpreta, un secreto a voces, ¿no? Como llaman, todo mundo lo hace, pero... pues así es Hollywood, ¿no? Como mamá lo hacías al lado y decías, ¿mande? Sí, decían como que así funciona, ¿no? El ajá. Industria. Y todavía, hasta el 2014, o sea, no son ni 6 años, pues, ¿no? Que como que te burlabas de eso. Y 2, 3 años después surgió todo esto de Weinstein, Bill Cosby, Weinstein. Todo este movimiento. Y ahora esta movie ya adquiere como otra segunda lectura en estos años. Que digo, sí. Como menos yo lo noté ahorita, es la segunda vez que la vi. Pero, o sea, como que vi más el lado negativo que no vi en su momento. Y más porque he estado, también he leído como piezas sobre gente que ya revalúa la movie. De algo que no vimos en el 2014, ya lo vemos en el 2020, ¿no? Pero digo, siento yo que también tiene como un ángulo positivo. Y a lo mejor ahorita platicamos de eso un poquillo. Y pues no sé, digo, me gustó mucho la actuación de la protagonista. Algo que van a ver en común en las movies que recomiende... son las actuaciones principales de las... como la de Bliss. Como que esta movie la comparo mucho con Bliss. No son iguales, pero me gusta como cuando ves a una actriz nueva o relativamente nueva, desconocida casi, y que como que dejan el performance ahí de su vida en pantalla, ¿no? Entonces, la actriz de Bliss se me hace como muy curada. Y también Alex Esso, que luego ya salió en Doctor Sleep y ha salido como en más movies. Pues este fue como su primer rol en cine, creo, ¿no? Ahorita pues ya ha hecho más movies de género. Como que como las escenas cuando tiraba en el piso y jalándose el pelo y todo lo que la hacen hacer, pues sí, digo, wow, eso es una actuación, ¿no? O sea, como yo lo admiro mucho como fan de pues de los performances, o como le quieran llamar. Pues, digo, pues de entrada me impactó por ese lado y repito, a donde la movie te va llevando, pues creo que está como suave. Pero te pregunto a ti, Livia,
si la viste, qué te pareció en general, o la trama, el plot, no sé, todas estas cosas. Sí la vi y me dio muchos sentimientos encontrados, porque... Aparte tú eres actriz, también quería escuchar tu opinión, porque tú eres actriz, y es como esta premisa de el clásico, estoy dispuesto a todo por la fama, pero... ¿Qué es todo y lo harías? O sea, exacto. O sea, cuando eres joven, dices, esto haré lo que sea. Pero luego, ya cuando salen las palabras en tu boca, te quedas como, ok, realmente tienes un límite, ¿qué tanto es lo que sea? En mi caso, ese límite se forjó en un casting que di en el 2014, si mal no me acuerdo, curiosamente. El año 2013, 2014. Ajá. Por aquellos lares, no se me olvida, era un casting en la Casa de la Cultura, era para un cortometraje, me parece, no me acuerdo el nombre del director, pero... Qué bueno. O quémalo, si quieres, acuérdate, quémalo aquí. No me acuerdo, pero pues resulta que, o sea, todo bien, o sea, dije un par de líneas, ponte de frente, ponte de lado, etcétera, o sea, normal, y ya de ahí me preguntaron que si tenía problemas con hacer un desnudo, y yo así como que, pues, sí, tengo problemas, o sea, no me llama. Y estaban muy insistentes, al grado de que me sentí muy incómoda. Y yo así como de, pues, menos mal que es de día, hay clases aquí en los salones, puedo salir corriendo de bronca, pero sí me llegué a sentir muy incómoda. Espera, ¿te estaban pidiendo para el proyecto o en ese momento te estaban pidiendo para que el proyecto? Fueras? No, no manches, para el proyecto. Okay. Sí, dije, pero no manches, qué pedo. No, si hubiera sido ahí, hubiera salido corriendo, me hubiera esperado a la insistencia. Pero pues yo era una muchacha como de 23 años, 24, y pues nada que ver con ahorita, o sea, yo era bastante inexperta. Tú ahorita entonces... sí lo haría, no hay pedo, y sin paga. No, o sea, no es lo mismo. O sea, sí es cierto que hago burlesque, y sí es cierto que los outfits que utilizo son muy chiquitos, o que a veces termino en pezoneras, pero no es lo mismo, o al menos yo, no sé, no lo veo igual en teatro, porque pues es el tipo de género que estoy en performance en el momento. Sí. Pero ahí era como que se me hace, o sea, porque leí el texto y se me hace súper innecesario. O sea, yo soy de la opinión que entiendo el desnudo como algo artístico, parte de, pero cuando es innecesario a la trama de algo, no lo apoyo mucho. Entonces, ya cuando veo pues esta chica, a Sara, en la película, en el casting, yo me quedo así como de, ah, morra, no lo hagas, o sea, yo estuve en tu lugar, no lo hagas. Sí tuve muchos sentimientos encontrados, como actriz, ser humano, etcétera, porque sí es muy frustrante, muy, muy frustrante ir a mil y un castings, y que igual no he ido tanto, y ahora no como ella, pero que ni siquiera te den notas, o que ni siquiera te den un plazo para llamar. Neta, si ustedes van a hacer casting, no sean crueles, den un plazo para que no estén esperando la llamada, porque sí está bien gacho. Pero pues es un mundo cruel, entonces se ocupa tener mucho estómago para aguantar vara en lo que sale trabajo. Lo digo para aquellos aspirantes de actores y actrices. Es cruel, no es nada amable. Se van a aguantar varias cosas malas, pero pues mientras su instinto los haga correr en el momento necesario sin sacrificar su dignidad, todo chido, todo cool. Por el lado de Me Too, se me hizo muy suave también la película, porque antes de que comenzara todo este movimiento, pues sí, este secreto a voces de que mencionas, pues era bien sonado. Entonces, sí está como que muy difícil querer mucho un sueño, pero estar en la disyuntiva de ¿seré capaz de sacrificar mis creencias por ello? O sea, pues tus creencias, dignidad, como todo, ¿no? Pero, ajá. Digo, y obviamente en esta sección pues hacemos spoilers, ¿no? Pero ella lo hace, o sea, como lo hace, ¿no? Y como decir, ¿cuántas actrices sí lo hicieron o lo han hecho y lo van a seguir haciendo? A pesar, ¿está el movimiento o no está el movimiento? Muchas actrices lo van a seguir haciendo. Sin duda. Y al final de la movie, sí lo logró, o sea, sí logró, pero creo que hay un subtexto como más demónico, ¿no? Diabólico. Ese es otro tema que ahorita vamos a tocar más adelante, pero... Y luego pues está esta clásica escena donde están los pósters en la pared de todas las grandes actrices famosas de la vida, de decir... Este es como el precio que hay que pagar por la fama, ¿no? Y todos... Hay un precio, sea este, sea otro, sea el que sea. Siempre hay un precio que pagar. Nadie se hace famoso de la noche a la mañana. Entonces, como te pones siempre en esta disyuntiva de... Como dices tú, ok, no está bien, ¿por qué lo hizo? Pero cuando decía yo el lado positivo es de decir... Pues lo logró al fin y al cabo, ¿no? Nomás tuvo que matar a sus amigos, literal. Matar como el lastre que la detenía.
Que así lo interpreto yo, ¿no? Como esos amigos hipsters que no le iban a llevar a nada, que con sus sueños de tengo mi guión y que vas. Y esos clásicos, güey, que todos conocemos, que lo te van sentí a hacer como la famoso. Mara Salvatrucha. Como que ya ves que para ser parte de la Mara tienes que matar a tu tienes que familia. Matar. Así lo sentí esa parte. Ajá, pero ajá, lo puedes leer como metafóricamente de si mata con el láser que te está deteniendo, ¿quiénes son? Pues los amigos con tus proyectos, estos que no te van a llevar a nada. Cuando acá Atreus Pictures te va a hacer mega famosa, ¿no? Que te los imaginas como una A24. O sea, no, obviamente es low budget la movie, no se ve todo muy curado que digamos. Pero me los imagino así como estas compañías de horror nuevas, así como A24, que este es el precio que tienen que someterse las actrices, ¿no? Para como ser que, famosas. Como que precisamente eso, ¿no? Como que justamente una productora como A24, porque es lo suficientemente famosa como para causarle envidia al grupo de estos güeyes, ¿no? Simón. Como que, ay, güey, o sea, low-key sí tengo envidia de que hayas como que amarrado como este pues la amiga esa pasivo-agresiva que tiene acá de que todo. Ya sé. Oh, ese papel, oh, yo voy a hacer esto. ¿Y a poco sí? ¿A poco? O sea, como todo le estaba cagando el palo siempre. Dijo, no, esas amistades tóxicas. Aléjense de esas amistades, esas no son compas. Oye, antes de que se me olvide otro punto que me gustó mucho de la película, ya ves este misticismo que rodea Hollywood acerca de como grupos secretos adoradores a lo oculto, al diablo. Sí, ese man, sí. Los Illuminatis. Sí, como que tocaran esa parte me gustó mucho porque ahí siento que es el verdadero terror, la gente que tiene el poder, sea por algún puesto importante, dinero, ambas cosas. La gente poderosa, para mí, es lo que da más miedo en este mundo, porque pues, es gente mala, es gente que tiene planes para otras personas que no tienen cómo defenderse, ¿no? Entonces, sí se me hace como que la parte más macabra, incluso que lo diabólico en sí, se me hace lo más macabro de toda la película. ¿Sabes qué? A mí lo más macabro que se me hace de la película creo que sí es ella. Ella misma, ¿cómo es? O sea, me gusta que no sea una víctima de 100% ella, porque muchas cosas las hace consciente. Entonces siento que de alguna manera me gusta que ella tenga esa libertad de elegir y que le elija eso porque es lo que realmente quiere. Entonces se me hace hasta empoderador, ¿sabes? Como para ella. Porque al final de cuentas se sale con la suya, o sea, ella es la mala, ¿no? De la película. Sí, eso es lo que, pues decía que me interesaba la opinión de Livia, porque es como esa ambivalencia de que ella nunca es víctima. Bueno, sí es, pero no es, pero es como la gran metáfora del actor, porque incluso, o sea, la movie empieza así como... Perdón, justamente tú, Brijandes, mencionaste que no he visto, la de la asistente, en donde más o menos vemos como este rol pasivo de una persona que se da cuenta que está ocurriendo algo, ¿no? Y creo que va más o menos por ahí justo lo que estamos hablando, también porque, o sea, sabemos que la industria, ¿no? Cómo se da, se sigue dando, aunque existan estos movimientos, o sea, siguen ocurriendo, ¿no? Estas situaciones. Y sí, se me hace como ese lado, como que no es, como que está en el contexto, pero hace daño tanto no hacer nada como también hacer toda la vista gorda, ¿sabes? Como también, o sea, tanto callarte como también caer en o sea, todo pues tiene en sus ese consecuencias. Vicio, ¿no? Tener como una manera de ganar. Tienes que elegir, no, o sea, tienes que elegir un lado y tener como que los pantalones para estar del lado que tú vas a elegir. Y ella al principio de la película estaba en el medio. No tenía los pantalones para decir, ok, ya, no importa, me acuesto con el productor, pero me voy a la cima del éxito, o me quedo con mi dignidad, aunque me tome más tiempo llegar a donde quiero llegar. Ella estaba en el medio, y hasta que se decide, es cuando ella ya está a gusto. O sea, sí le pesó al principio, pero queda a gusto, pues. Pero hasta el trabajo que tiene, como bien, como bien objetivizador, ¿no? Eso es clásico, como tipo Hooters, de que tienen que andar vestidas así todas y... como el eye candy para los hombres, y aparece un restaurante familiar, así como bien raro. Igual el jefe, como que no es ofensivo, pero o sea, al mismo tiempo sí, como que es buen pedo, pero también es parte como, o sea, como que todo lo que circula a la chica es problemático, y ella
como que no tiene salvación. O sea, por lo que elija, va a sufrir, ¿no? Entonces, y como que siento que hay una metáfora clara en los actores de que están, tienen que, como lo dijo Olivia hace rato, de que tienen que lidiar con el rechazo y el sufrimiento todo el tiempo, que te crea como inseguridades, ¿no? Como ella, incluso la movie así abre, ella viéndose en el espejo y está como súper flaca, pero aún así ella se ve como que le sobra algo, como que no está cómoda en su propio cuerpo y siente que ocupa como algo, ¿no? Y aún así, pero su trabajo se está vendiendo, o sea, físicamente en su trabajo, aunque no, como que casi como si dijera, pues ya lo estoy haciendo, nomás lo voy a hacer como en otro contexto. Al siguiente nivel, ¿no? O sea, ya lo estoy haciendo, lo voy a hacer como el ultimate de esto que ella. Ajá, y pareció otra cosa que es Adrián, me gusta. Hay una escena que siento yo que te cambia las cosas, con un pequeño detalle, incluso antes de la transformación, porque todavía no decide nada ni hace nada. Cuando están en una piscina y su amiga se cae y se golpea la nariz y se empieza a salir un chingo de sangre, y ella como que se ríe de cura, como cuando ves a alguien que se cae y te da cura. Uh-huh. Y su otra amiga se le queda viendo, ¿de qué te ríes? Se golpeó la nariz, está saliendo sangre. Como que se siente que ya es un pequeño hint de su personalidad, de ella, uh-huh, de que... saliendo. Como que no le tiene... Ajá, como que no le tiene miedo como a nada, pues, ¿no? O ya tiene como en la sangre... Porque aparte, pues, se jala el pelo, o sea, como... Uh-huh. Como que ella era la indicada, ¿no? Para ser la mensajera del diablo, pues, porque... Sí, 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 como que la seleccionan por eso también, ¿no? Ajá. Por eso, como que, por esa, como de que tiene estas como que tiene las, es como el caldo de cultivo perfecto, como que, sí. Esta es la elegida, como que es insegura al principio, ¿no? Y al final se vuelve, ¿no? Como, es como el cisne negro, pues, es como esta locura... Sí, sí. Total, Black en Swan. La que... Es una buena comparación. Incluso Bliss. Sí, también Bliss, ¿no? Ajá. Pero también me gusta que tiene, pues, esto del body horror, ¿no? Sí, la transformación del cuerpo. Esos temas me gustan mucho. Digamos, como Bliss y eso, porque en Bliss también la protagonista no era víctima. O sea, es como... Me voy a entregar al diablo. O sea, como voy a entregar a las fuerzas malditas. A pues, la como que igual es Black Swan, que la mencionas. Me gustan esas movies, usualmente son mujeres, ¿no? Porque siento que es como más interesante ver a mujeres en esos procesos. Sí. Cuando deciden, toman la decisión de me voy a entregar a las fuerzas malditas y me vale, ¿no? O sea, como... Y si hay un horror en eso, o sea, siento que ese es el terror de la movie. Y el gore y todo, pero siento que es un final feliz, ¿no? Eso es lo que está bien raro de la movie. Que sí. No sabes si sentirte feliz por ella o tragedia. Como en pero, The Witch. Pues, que ella quería hacer todo bien acorde a lo que se supone tenía que ser, uh-huh, pero pues es al como final, de, ¿no? No al tenía final, sentido. Ajá, me voy a rendir porque es la mejor opción para mí como persona. O sea, sí entiendo esa parte, porque pues realmente tienes que elegir un sitio y tienes que ser honesto, o sea, contigo. ¿Qué harías? ¿Qué sí? ¿Qué no? En la película. O sea, ahí sí. Ya como personas, ser humano, actriz, no lo hagan, pero en la película sí, o sea, para mí tiene perfecto sentido que Sara lo haya hecho, porque pues ya, eso no grado de maldad, no, yo no, porque es como de... Pero ¿juzgarías a alguien que lo hiciera? O sea, si una amiga tuya o una actriz, colega, te dijera, ¿sabes qué? Este productor hice esto y me va a dar este papel y la movie se va a distribuir a nivel nacional y voy a ser esta chica mega famosa. No sé si juzgarla, pero sí me agüitaría porque es como conozco, o sea, es como si... O para otros puestos, no tienen que ser actrices, pueden ser puestos de ejecutivo. O sea, lamentablemente es una cultura machista, ¿no? Sí, pero honestamente, no sé si juzgar, pero sí me agüitaría porque es como de, has llegado tan lejos... Y es como que, no sé, siento que es arruinar tu viaje. ¿Sabes entonces, qué? Por eso me... Siento que es para la gente que no tiene talento, ¿no? Como que no lo puede hacer por las buenas, entonces tiene que recurrir, uh-huh, como que a estos. O no talento, a veces nada más ambición, porque tengo muchos amigos talentosos, pero desperdician todo el talento porque les gusta más la fiesta, por así decirlo, entonces como que su... Sí. A veces la ambición también tiene mucho que ver, pero en ese sentido, pues no. Perdón. Es como, falta de disciplina, porque es como, tal vez yo no sea la persona más disciplinada del mundo, debería serlo, pero
no sé, siento que es como que te cuesta tanto trabajo aprender algo, hacer algo y arruinarlo, no sé. Por eso yo no lo recomendaría. No juzgo a quien lo haya hecho. Yo sé que el hambre está muy cabrona, yo sé que los cansos pueden ser culeros. Pero sí, o sea, no lo hagan. No, rápidamente, y para que continúe Adrián. Yo siento, es que por cada historia de éxito, yo siento que hay cientos de actores que por más que se esfuercen y trabajen, siempre van a ser como meseros en un bar en Los Ángeles. O sea, como que escuchamos las historias de éxito, pero va a haber otros tantos que a lo mejor se esfuerzan igual, pero por las mismas reglas del sistema no lo logran. Y si hay una vía rápida o una carretera directa a eso, ¿quién, o sea, por qué juzgar como...? O sea, está difícil, o sea, más bien, no, si puedes juzgarlo, más bien, yo digo, está difícil, o sea, como yo no sé si está bien o está mal, pues, porque, o sea, hay mucha gente que, capaz que si no lo haces, nunca vas a ser famoso, porque los espacios también están contados, nomás va a haber una Jennifer Lawrence en el mundo y es que, no, bueno, sí, depende el rubro, ¿no?, también, pero sí, siento como que así de famoso como Hollywood, pues de esto, ¿no? Y en particular en Hollywood, porque pues ahí vendes el glamour y la fama y es como, es algo bien cine. Es que si, a pesar de que me encanta el cine, yo sé que el cine, cómo trabaja detrás, sí es algo súper siniestro y como dice Livia, que esté gobernado como por ocultistas y eso, aunque esté cura, pero a lo mejor no tanto. O sea, estos que tienen sus islas privadas y hacen sus aquelarres ahí y todos los millonarios y productores y los Weinsteins. Pues, o Epstein, ¿no? ¿Cómo se llama este que tenía su isla? Jeffrey Epstein. Ese es el verdadero terror. Está el verdadero terror. Yo no creo que no exista una isla donde productores de Universal, Warner, todos se juntan y tienen sus pandemoniums y... Nada, lo hacen ahí mismo en Los Ángeles en sus depas. Bueno, sí, no, es una mansión en Bel Air, ¿no? Pero... Acuérdense que en Scream 3 mencionan que en las casas ahí chingonas de los directores o productores tenían habitaciones secretas. Sí, sí, túneles. Ah, sí, cierto. Sí, pues, es que creo que eso siempre ha existido desde la historia de que el hombre es hombre, o sea, bueno, de la humanidad. Entonces, no es nada nuevo. Y aparte también tenemos como, bueno, no sé, en México, por ejemplo, tenemos así como que el catolicismo bien así como todavía así como que muy arraigado, a pesar de ya estar en el 2021, todavía tenemos como que estos pudores y como que y estos como prejuicios, sobre todo en lo sexual, como que nos hacen sentir mucha culpa por sentir placer. Entonces, como que tiene que ser todo así oculto y en este plan, ¿no? Pero es algo cultural, como que eso es parte de lo oculto, pero pues los prostíbulos y todo eso, o sea, yo recuerdo la prepa que leí al Marqués de Sade, y ese tipo de degenerados los describe él, incluso degenerados más grandes que nunca más los se han puesto en práctica en ningún otro arte. O sea, pero menciona cosas súper, súper exageradas, ¿no? Yo de morro obviamente lo leía por el morbo, pero ya después entendí que es el exceso, ¿no? El exceso de todo, ¿no? Y en Justina está interesante, justamente es un caso similar, ¿no? Justina es esta mujer pura y casta y es se topa con los peores depredadores y perversos de la historia, y cada vez que sale con uno desde un captor entra con otro que es 10 veces peor, y así, así, así hasta el final, ¿no? Pero ella nunca se quiebra, entonces es una cuestión de polos, ¿no? Entonces Justina es extremo de la virtud y todo el mundo es todo este extremo que es el vicio y el pecado. Pero igual, como que en este caso, esto y era lo que mencionaba, o sea, el personaje de Sara, o sea, realmente sí elige ser mala porque le gusta y es parte de algo. Y de hecho, así como que me ondea un poco, porque esta película yo la descubrí porque un
unos compañeros de la uni la estaban comentando y me contaron la premisa, y ya que la contaron, ellos ya la habían visto. Entonces yo escuché que le estaba preguntando como que, güey, ¿tú lo harías así, así como que, así, ¿no? Yo en ese entonces, hasta apenas ahorita ya me estoy cayendo en el 20, como que ya vi la película, entonces ya entiendo más a profundidad de qué se refería. Porque era una morra, dijo que no, y el otro güey sí dijo como que, güey, yo la neta sí. O sea, pues es como hombre y mujer también cambia la sí, postura. Bueno, él pues igual tiene, él añoraba y sí lo tiene, hizo su carrera de cantante y sí es famoso. Pero pues vendió el alma al diablo. Ya. No. A eso voy, ¿no? A eso voy, ¿no? Como que, o sea, si hay gente que de verdad quiere eso, o sea, yo no, nosotros no. Tal vez, ¿no? ¿Sabes? O sea, no. Yo sí lo haría, como que no me interese como que salir en revistas o tener como que eso, ¿no? Tener tanta fama o eso, pero hay gente que de verdad lo quiere, o sea, le gusta y no quieren morirse sin haber experimentado como eso. Y yo lo respeto porque, pues al menos es una convicción, ¿no? O sea, si eso te mueve y ojalá te vaya bien y lo logres mientras a mí no me afecte, ¿no? Pero, pues no sé, también hay estas otras personas que creo que es la mayoría, ¿no? De todos, como que pues vives una vida sin nada, ¿no? Sin nada de cambios, ¿no? O ambiciones o metas o logros. No sé cómo explicarlo. Pues que eran como los amigos de ella. Yo siento que eran como esas personas que, digo, todos conocemos o capaz que hasta somos de ellos, de que tienen como sus aspiraciones, sus aspiraciones y todo, pero hay una parte de ti que le decían a ella que ahí se van a quedar siempre como soñando que van a escribir el guión perfecto y van a hacer su movie indie así entre compas. Y está, pues está bien, ¿no? Si te motiva eso, pero ella no quiere estar ahí nomás. Ella quiere vilmente dar este salto. Sí. Que más que la fama, pensé, ahorita platicando así nomás, nunca he hecho la comparación, pero pensé un poquito en la movie de Mártires, ¿no? Como, es como casi trascender como todo, ¿no? Como, porque sí, es una actriz, pero más que nada ella quiere ser como el ídolo, como un ídolo para gente, ¿no? Como idolatrada, o un vehículo del diablo, ¿no? De algo satánico, como lo vemos en la movie. Ajá. Entonces, vilmente es como alcanzar esta ascensión a través del sacrificio propio, tipo como Mártires, digo, aunque ahí la chica no lo hizo voluntariamente, no me acuerdo si voluntariamente se convierte en este mártir, o sea, como se entrega al dolor, pues, ¿no? El dolor tan extremo que ya le deja de doler, pues, y se convierte como en un símbolo de adoración. Aquí también, o sea, ella se está descarapelando, se está como todo, se le está cayendo, está sufriendo, mata a sus amigos, se ve que no lo disfruta, pero tiene que hacerlo, y hay una llamada que recibe, ¿no? De que, ¿qué creías? Que no había dolor en esta transición, que es como una metáfora de el sacrificio que tienes que hacer para conseguir lo que quieres, ¿no? Sí, y al como final, en pues, cualquier trato con el diablo, sacrificas algo. En ¿sí? El caso de ella, su vida anterior. Y su cabello nomás, porque quedó pelona, pero todo lo demás pues quedó igual, ¿no? Entonces, nomás sus ojos verdes y pelona. Y, o sea, como, y, no sé, está bien loco eso, toda esa parte. Digo, a mí por eso la movie me gusta mucho, porque está difícil como de, creo yo, de determinar un lado, si sí o si no. Sí, realmente creo que no hay forma de juzgarla, o sea, porque realmente, como decía Adrián, hay gente con una ambición más grande que la que nosotros conocemos, o sea, ponle tú que sí tenemos ambiciones y queremos cosas, pero hay cosas que no sacrificaríamos en nombre de nuestros deseos o sueños. O sea, sí, a mí me gusta actuar, Simón, pero yo al menos no haría ese sacrificio tan mala salvatrucha, o no me revolcaría con alguien por un rol, o sea, por diversión y porque lo deseo, seguro que sí. Pero por un papel o algo así, la verdad, pues no es la clase de trabajo o sacrificio que quiero hacer. No va. Y creo que ustedes dos, pues creo que tampoco, o sí lo harían. No.
Yo digo que sí, pues, pero digo, para mí es fácil decir que sí porque soy hombre, y yo siento que no, O no, sea, no. si el señor, este viejito productor, se te aparece, te dice, ¿qué bomba y qué? ¿Le entras? Pues yo desde que, bueno, es que si fuera el mismo, donde siento que Sara fue un poco ingenua es que no vio las marcas, o sea, no vio como los símbolos del diablo, no vio las estrellas, digo que están como bien obvios, ¿no? Medio cheesy, pero pues es una movie de low budget. O sea, como las estrellas en los cuellos de la compañía. Se llama Atreus Pictures. O sea, como que hay un montón de hints de que es algo medio diabólico. Si yo viera como eso, me daría como más miedo. No porque crea en el diablo, porque no creo, pero a lo mejor en ese momento sí diría, ¿a qué le estoy vendiendo mi alma? A que si fuera algo El como más diablo clínico, más alejado. no es el problema, el problema es la gente que cree mal en el diablo, eso es la gente. Pues este diablo no se portó muy. Bueno, sí se portó buen, Es hasta cierto, cierto. No, Olivia, es cierto. tampoco la forzó, pero no sé. Ponle que estoy 75 sí, 25 no. Pero es variable esa cantidad. No te O sea, vamos aquí a juzgar, ya no te dijimos que estamos no vamos a juzgar juzgando. a nadie que lo Ok, que 99 sí. sí, 1% no. No, es No que, sé, o sea, pues. Livia. Pues es que Livia me lo planteó de un modo donde no lo había pensado. Yo asumía que iba a ser una productora, no un productor. Si iba a ser un productor, ahí sí tengo como mis estigmas, pero tampoco tengo tantos, ¿no? Sí. También vería la edad del productor, a lo mejor su edad ya no le funciona muy bien, entonces. Mejor Pero para es eso, ti, me. güey. Ajá, como la señal. Qué tal si tú haces todo el trabajo? O sea, hay muchos factores, Ah, no, pues. pues si yo lo hago, no hay pedo. Pues es como nomás cierro los ojos y pienso que es una almohada. Si es él a mí, pues no sé. Pues no sé, no descarto el sí. Punto es que no descarto el sí. Está bien, Miki. Mira, yo lo veo, o sea, bien, porque realmente no es como que estés aventando la piedra y tirando la mano, o sea, bueno, como tirando la piedra y escondiendo la mano, o sea, eso. No, yo lo veo bien, pues, estás siendo honesto. Pero, pues, o sea, yo personalmente, si es algo con lo que puedes vivir, adelante. Si es algo con lo que tú sabes que te vas a arrepentir, no lo hagas, simplemente Es que no. Adrián dio en el clavo hace rato. También es porque acá en Occidente tenemos mucho pudor con el sexo. Si fuéramos europeos o de otro país, diríamos, ay, pues qué estoy, no, qué estoy dando, ah, pues mi cuerpo, ah, pues fuck it, no es nada. Es como, o sea, no, no, es porque le Fíjate. damos demasiado valor al sexo acá en este lugar, por el catolicismo, lo guadalupano, lo que sea, que ay no, el cuerpo es mío nomás y que nadie me toque, nadie me vea. Pero No, o sea, si sí y fuéramos no. griegos o europeos o de otras, o como Marqués de Sade, diríamos, ay, pues qué estoy dando, nomás mis partes privadas, ah, pues fa, que úsalas, ¿no? Ah, Tomas. es que no, es no, o que sea, creo que sí no, y es que no. no, creo que no sería ese el pensamiento de que, ah, nomás así, no, sino sería como que, ah, va a huevo, ¿no? O sea, como que voy a pasarlo bien y aparte voy a tener como este beneficio. Creo que sí, que no tuvieras, sería como que Sí, otro mindset. sí va por ahí, pues qué chido de la gente que piensa de esa forma, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, es como que para mí, como, bueno, personalmente, el orgullo es como que algo muy importante. Entonces, es como si yo quisiera ser fisicoculturista y tuviera que meterme hormonas o empastillarme para estar mamadísima. O sea, para mí es como que tengo que hacerlo, pero porque puedo hacerlo por mí, con mis manos, sola. O sea, para mí es cuestión de orgullo. No, no por otra cosa, porque pues personalmente sí, o sea, si veo un batillo que encuentra yo muy agradable, me dice Kyle, yo digo que sí, ¿sabes? Y realmente hay veces que ha sido buena idea, hay veces que sí me quedo, o sea, esto pudo haber sido muy peligroso, porque no lo pensé bien, pero, o sea, no, al menos en mi caso, la cuestión corporal o entregar mis partes, como dices, o sea, eso yo lo he hecho por diversión y debo Pues sí, pensarlo mejor. yo asumo que, ajá, mientras lo hablábamos antes de grabar, supongo que mientras, ajá, lo importante para todos, creo que siempre es mientras. Nunca se sienta que no pierdes tú el control de tus decisiones. Sea, como que es tú. Mientras sean escenarios donde tú creas que tienes la decisión o que tú tomes la decisión, dices, bueno, pues yo lo decidí, ¿no? Lo difícil de estas situaciones es que alguien está decidiendo como por ti de alguna manera, ¿no? Sí, en la vida Mientras nadie te real. fuerce, todo bien. Exacto. En la vida real en realidad es una pesadilla, ¿no? O sea, como que eres orillado, ¿no? Y así, obviamente es como que otro contexto, pero así en esta situación hipotética como estamos platicando, pues sí. Bueno, yo
No sé, o sea, en realidad creo que no lo había considerado, pero Ahora sí, ya. considerado, obviamente. No, es que la verdad siento que de alguna manera podría hacerlo por mis propios méritos, todo lo que me proponga. Y obviamente me va a tomar mucho más tiempo, pero no, yo creo que Yo no, yo prefiero el freeway, vías rápidas, no dime vale cómo me la evito todo y tomo esa calle, pena. No, el no vale la fast pena, lane. güey. No vale la pena, sí, no me gusta que me digan nada, entonces no, lo haría todo por mis servicios un poquito más. Así. Aquí le Igual. tengo que hacer un. A lo mejor Adrián y yo somos muy ingenuos y realmente creemos que eso es suficiente y a lo mejor Miki tiene la razón. Pero pues cada quien, ahí sí, eso sí es de cada No, quien. yo no creo que sea En ingenuidad, la. creo que es, lo dije hace rato, creo que es cantidad, creo que hay tanta gente persiguiendo el mismo sueño que si tienes que hacer un esfuerzo extraordinario para ser tú el que lo logra. Y es eso donde que tengo que hacer diferente a los que hicieron los demás. Y es como, ajá, el pacto con el diablo, pues sí, tienes que hacer el pacto faustiano y eso es lo que te va a Nah, diferenciar. yo digo que lo único que tienes que hacer es como brincarte una línea o Esa es mi colarte a un lugar y opinión. sabes, o Esa sea, es mi. si yo me encuentro a, no sé, a un productor o a alguien así podría irme a Los Ángeles simplemente a cazar gente famosa y hasta que uno me pele o ¿sabes O cómo? te Se meta a Sí. orden de restricción. Ah, no, por eso es como que Siento que nunca, hay por muchas ejemplo, maneras como es cuando de yo veo lograrlo. esas, hacemos análisis, por ejemplo, aquí en Tijuana, conocemos muchos actores o directores, o yo que tengo compas que dirigen y eso. O sea, hay muchos que han perseguido el sueño y han estado dispuestos a mudarse mínimo a Ciudad de México y perseguirlo allá. Y hay otros que no lo han hecho por mil razones, pero es donde digo, ah, pues estos que se fueron tienen como un edge distinto a los que se quedan porque pues tienen el drive como más intenso, pues, y a lo mejor los que se van a Los Ángeles y aunque tengan que, o sea, es como que sí es fácil como evaluar qué tanto estás dispuesto hasta llegar al nivel máximo del diablo. Pero digo, o sea, somos tres personas distintas y cada quien ¿Sabes puede qué? tener sus Pues opiniones distintas justamente y de ya, eso ¿no? que estás hablando, como que sí, se me haría más difícil irte a la Ciudad de México, como que sería más difícil. Yo creo que deberíamos de quedarnos aquí y crear aquí nuestra propia industria y crear nuestra propia escena y nuestros propios creativos, o sea. Sí. Siento que, bueno, no Hasta que nos sé. mate, hasta que nos mate Sara. Pues sí, ajá, lo que los dudes de la movie estaban haciendo, pero no completaron su sueño, ¿no? Porque los mató su mejor amiga. Pues digo, Entonces. tiene sentido porque, por ejemplo, en el Estados Unidos hay varias ciudades, ¿no? Pero las principales son Los Ángeles y Nueva York. Entonces, México tiene nada más Ciudad de México. Simón. Nosotros podemos ser ese lado B, esa segunda ciudad chingona. Sí, O sea, estuve. agradezco, me emociona, me da júbilo su optimismo, chicos. Sé que son más jóvenes que yo. En 5 años van a ser más pesimistas, van a estar deprimidos y frustrados y van a decir, no vale la pena nada. ¿Por qué no me fui antes? Pero bueno, ya tenemos que ir cerrando este show. Nos quedan 10 minutos, así que palabras finales que quieran comentar sobre la movie. Está muy buena, tiene pues el punto de vista real de cómo es la cruda escena en cuanto a castings para actores y actrices. La parte ficticia, pues la parte como manejan lo oculto, el lado oscuro de Hollywood también está muy chido. Y pues como consejo final, actores, actrices, modelos, lo que sea que hagan, si un casting se pone muy raro, salgan Edecanes. corriendo. Igual, si tienen toda la información del sitio, siempre avisen a dónde van a estar, con quién van a estar, si alguien puede acompañarlos, mejor aún. Y asegúrense de que cuando vayan a un casting, pues que las puertas se puedan abrir, ¿ok? Que nadie cierre puertas tras ustedes. Pasan cosas raras a veces, entonces, para evitar sustos. Pero sí, vean la película, está muy buena. Consejos prácticos. Yes. Nunca, ah, pues sí, el punto, nunca hagan nada que no quieran hacer Exacto. ustedes. También. Sí, también. Muy, muy, muy Y estudien importante. Krav Maga por si acaso no les afecta saber un poco de Taekwondo, Krav Maga, todas las artes marciales posibles. Gas pimienta. O como Johnny Cage, peguen en las bolas. Y yo sé que la fuerza de un hombre puede ser intimidante para las personas pequeñas, pero si nos pegan en las bolas, créanme que está difícil Sí. recuperarnos de esa. It's a weak point.
¿Las bolas o los ojos? Fíjate que esta película sí es recomendada. Siento que te hace reflexionar de esa manera oscura y siento que hacer ese tipo de reflexiones también son importantes para seguir como creciendo y saber qué tipo de convicciones tenemos realmente. Entonces, sí, si ya nos damos show próximas semanas porque no tuvimos como compatibilidad. Livia, tú y yo muertos y brigantes con un millón de followers. Los ojos ya verdes. Sí. Miki nos va a matar, Adrián. Somos el lastre. Somos el lastre que detiene a Miki. La mamá a ver, TikTok bailando acá. Y oye, ¿cómo le hizo? No, pues no sé, pero desaparecieron sus cojos del boletín sangriento. Chale. Pero sí, está muy buena. Excelente recomendación. De hecho, el case que tienes está súper bonito. Este es el case alemán. Región B, que no puedo ver en mi Blu-ray, no. Pero me gustó la cajita. Ya lo había mostrado la vez pasada, pero aquí se la sabe. Sí. Aquí está la escena final de la movie. Bueno, no final, pero uno de los shots finales cuando está Sara saliendo de la Tierra Renacida. Esa imagen está buenísima. Sí, acá. Que se ve medio falso el green screen. Pero sí, acá está la señal de Hollywood, a donde tiene que sacrificarse. Entonces acá están los... Uno es el soundtrack y los otros dos son la movie... Una es DVD y la otra es el Blu-ray, así que pues ahí está. Si quieren pedir algo desde Alemania, pues pídanlo y les vaya. Está curada porque tiene unos extras, los vi en mi computadora, la compu sí la puedo ver, pero no en mi Blu-ray. Tiene el casting que hizo la actriz Alexandra Esso para esta movie. Y está bien perro porque el casting casi parece el casting de la movie, o sea, como que... No, idéntico, así. Me refiero que hasta para el casting le ves como toda la vibra y la energía que le está metiendo al papel, que no dudo que los directores, que nunca hablamos de los directores, por cierto, pero son los que hicieron Cementerio de Mascotas después y han hecho otras cosillas, ¿no? De hecho, esta fue la movie que los puso en el mapa y los agarraron para hacer Pet Cemetery y cosas así. Pero remake, quedó muy pero buena. Bueno. Pues bueno, Olivia, te toca a ti. En los últimos minutos, menciónanos qué movie vamos a ver la siguiente semana. Y pues, no sé, cada vez siento que los stakes están bien difíciles, entonces. Estaba muy indecisa, chicos, entre dos películas. Ando ahorita con un mood muy europeo, entonces. A ver, elijan mano izquierda o derecha. Izquierda, la mano del diablo. Sí, yo también pensé en izquierda. Por eso me caen bien, chicos. Ok, la película que vamos a ver es la de El Ritual. No la he visto. Es de los cuatro amigos. Son cuatro amigos que se van de camping. ¿Al bosque? Porque, pues, sí, machos alfas que van al bosque. Es una que empieza con algo que le pasa a uno de los amigos. ¡Ay, no la he visto! Son los primeros minutos. Creo que son... Ah, sí. A un amigo le pasa algo y luego empieza la movie, ¿no? Un asalto que salió mal. Ok, sí. Bueno, entonces, creo que sí la vi, pero no me acuerdo. Entonces, sí la veré con gusto otra vez. No te preocupes, Adrián. Toda la película se la pasa en un bosque, bueno, en su mayoría. Entonces... No spoilees. De hecho, me recuerda, no le he visto, o sea, sí sé cuál es la ubico, porque estuvo en muchos, está en muchas listas de mejores. Sí. Y me recuerda un poquito a la que vive de Endless, una madre. Pero, cool. Sí, muy bien. Me gusta como, así como que ya van varias que tengo así en el radar y que ustedes ya me hacen verla, entonces... Ya estamos forzados a verlas. The Ritual es del 2017. Sí, destinado. De David Bruckner, ese nombre me suena, es el que hizo Southbound, ¿no? Creo. Buenísima. Okay. Ay, chicos, vayan haciendo planes porque en agosto cumplo años y quiero que vayamos a buscar una casa embrujada o algo así. Muy bien, para agosto ya no va a haber COVID, entonces no. Yo creo que está bien. Para ustedes, no de COVID. Pues yo digo, no, pues ya hizo planes. Entonces... Es un episodio especial. Es mi cumpleaños, por ende, iremos a un lugar así. Como Ghost Watchers, ¿no? ¿Cómo se llama? Ghost Hunting. No, Grave Encounters. Grave Encounters. Yo nada más te digo, yo no juego a la Ouija, nada más, eso sí. Yo tampoco juego a la Ouija, nada más vamos a ver, explorar y así. Yo sí la jugaría si encontrara a alguien valiente que la jugara conmigo. No, así sorry. Mi novia quiere jugarlo, pero... Fuck. Yo no. Pues,
Yo juego, digo que hagamos un círculo y yo sí participo. Si hace una ceremonia, okay. Tú esperas en el cuarto y yo participo. Tú, Miki y la nueva Adrián pueden jugar y nosotros dos. Mira, Adrián y yo nos ponemos adentro de un círculo de sal. Ustedes se pueden jugar la Ouija y nosotros vemos qué pasa. Yo no quiero que fuera en mi casa, o sea, ni siquiera quiero que compre una. Esas de comercial mexicana, ¿no? Bien chafas, pero bueno, ya tenemos que cerrar el show, si no se va a cortar, pero pues, bueno. Si ustedes juegan a la Ouija, comenten cuáles fueron sus experiencias. No juegan a la Ouija. Tenemos que cerrar este show antes de que se nos corte la llamada. Muy bien. Y pues sí, nomás gracias por habernos acompañado. Ya saben, The Ritual del 2017, dirigida por David Bruckner. Es la que veremos en la próxima sesión, así que todos véanla. Y pues nomás, chicos, thank you por haber estado en este show. Y nos vemos dentro de 15 días, próximo Boletín Sangriento. Número 13, así que mala suerte. A ver si regresamos. A ver si Adrián y yo regresamos. Más bien. Bye.